a todos, bienvenidos a un nuevo especial para el canal de YouTube de Squadron Pinmin. Un especial de reproducciones, esta vez reproducciones de Mega Drive. Como podéis ver, una reproducción de Restart, reproducción de AliExpress. Los vídeos anteriores, reproducciones de Game Boy, de Nintendo DS, tuvieron mucho éxito y nos estabais pidiendo más vídeos parecidos. Así que hemos pedido una reproducción de Mega Drive con su caja, con su carátula, con su cartucho. La hemos pedido en AliExpress, ha tardado un par de semanas, tres semanas. El verano está siendo muy complicado, aduanas, correos y todo, pero bueno, por unos 9 euros ha estado en casa. Así que bueno, vamos a examinarla de arriba abajo, vamos a hacer comparativa para que podáis ver. A simple vista, pues ya los que conocéis el mundillo de Mega Drive podéis ver que la caja tiene un brillo bastante especial. El plástico de fuera, bueno, ya no es de la misma calidad, la caja pesa menos y el plástico de fuera, el plástico transparente es liso, no es rugoso como el de las cajas originales de Mega Drive. Entonces, bueno, los chinos obviamente pues intentan, dado el precio tan bajo, pues intentan aportar algo lo más parecido posible. Aquí os traigo, por ejemplo, el Sonic 2 que tengo. He cogido un juego al azar y podéis ver la caja, el plástico rugoso. Lo veis con el brillo, ¿verdad? Es rugoso y veis el brillo en la caja nueva, en la caja de Restart, en la caja de AliExpress. Pues es un brillo liso, ¿no? Entonces ya la sensación no es la misma. Entonces el ancho de las cajas, diría que el de Mega Drive original es un poquito, unos 2 milímetros más ancho. Siempre comparando los lomos. Entonces, bueno, quizá en la estantería pues da bastante el pego, pero no es el caso. Los materiales son bastante bajos en calidad, el plástico, todo. Y como podemos ver, el cartucho, bueno, ya hay cosas que llaman la atención, sobre todo la calidad de impresión. Ahora lo compararemos, pero bueno, y al tacto se nota que es un plástico que no es de tanta calidad. Como podéis ver, la calidad de impresión no tiene nada que ver, o sea, es bastante baja. Viene un poquito despegada la pegatina, pero bueno, esto, si lo queremos hacer mejor, yo creo que nos podemos buscar la vida, buscar papel de pegatina y hacerlo mejor. Por detrás, pues bueno, es un cartucho repro, 16 bits pone, lo demás lo pone creo que en japonés, pone Made in Japan, y la tarjeta de datos pues es nueva, como se puede observar, o sea, es una tarjeta programada con la ROM del juego Restart. Entonces vamos a comparar los dos cartuchos. Ya la sensación ya es que el cartucho original de Mega Drive pesa más, es más robusto, y el de AliExpress es un poquito más redondeado, pesa menos y es más endeble. Da la sensación de que se puede romper, pero de momento no es el caso. Y como veis, pues la calidad de las pegatinas, pues yo creo que no se han molestado en buscar la pegatina original. Veis las tarjetas, una es color marrón y la otra es blanca. Bueno, es una tarjeta nueva de memoria. Y por detrás, pues bueno, en la original pone Sega y en la repro pone, como ya hemos dicho antes, 16 bits. No me atrevo a abrirlo porque no sé cómo va a acabar la apertura del cartucho. No me atrevo a abrirlo, pero bueno, veremos qué tal funciona, aunque es cierto que por 8 euros que ha venido la caja con la carátula y el cartucho, pues tampoco voy a pedir más. Eso sí, el cartucho de Restart, el cartucho repro pirata, como lo queráis llamar, es un poquito más alto y me da que las medidas son bastante justas. Lo probaremos en la Mega Drive a ver qué tal funciona. Podéis ver las cajas, bueno, son más endebles. Quizá el cierre es muy malo, sirve a decir. La caja original de Mega Drive es mucho más robusta. El grosor, como lo queráis llamar, del plástico es más duro, cierra mejor. Entonces, bueno, es obvio que si los chinos pues te ofrecen algo, es una reproducción y ya está. No te van a ofrecer lo mismo, y si te lo ofrecen igual en el futuro, pues será un precio más elevado, con lo cual quizás no vendan tanto o no les interese, ya veremos. Pero bueno, es lo que es, nos ha costado 8 euros. Sí que hay otras repros que valen un poquito más, que vienen con un manual, pero que no tiene nada que ver con los originales. Es un manual tipo libreto, no es así en formato panorámico, para que nos entendamos. Y bueno, vamos a sacar la carátula para que veáis. La carátula en las manos, el papel es de bastante calidad, se ve duro, pero ya digo que la impresión la podía haber hecho yo con la impresora de mi casa. Quizá en el vídeo no se note, pero le falta mejor un poquito de color. Además tiene un brillo, demasiado brillo. Y ahora vamos a sacar la carátula del Sonic 2
Y como podéis ver, bueno, lo veo, yo no sé si en el vídeo se apreciará, pero la calidad de impresión de los juegos de Mega Drive, en este caso de Sonic 2, veis el brillo de Restart y veis el acabado mate de la carátula de Sonic. Ese acabado mate, pues le da una sensación más de... más, no sé, me gusta más. Y bueno, como podéis ver, pues es un papel... bueno, también es cierto que el Sonic 2 ya tiene casi 30 años, quizá la parte trasera está un poco amarilla, obviamente, pero bueno, es lo que es y puede estar mejor. ¿Veis el plástico? Es un plástico de malísima calidad que da la sensación de que se pueda romper si lo cuidas mal, ¿no? Y el plástico de los juegos de Mega Drive, perdón, original, pues es duro, robusto y tiene mucho aguante. O sea, tienes que ser un manazas para cargártelo. Entonces, bueno, siempre tenemos la opción de que no está mal esta carátula, no está mal, pero si lo queréis un poquito con mejor color, que a lo mejor a mucha gente ya le vale, siempre estamos hablando de una reproducción, pues podéis ir a la copistería, ajustar medidas y decirle a la persona de la copistería que os lo imprima con una calidad de impresión buena. Entonces, bueno, el cartucho se agarra más o menos y tenemos la caja. Vamos a hacer una última comparación por fuera y a ver qué tal. Pero bueno, es lo que he comentado. Por 8 con algo que me costó, no podemos pedir más. Es obvio que por ese precio los vendedores chinos pues te van a ofrecer algo y creo que bastante te ofrecen. Da el pego, ya sabemos que son reproducciones. Y bueno, vamos a ver qué tal funciona en la consola. Vamos a ver qué tal se introduce, cómo funciona la ROM. Y vamos a ver cuáles son las primeras impresiones, si merece la pena jugar a esto. Ya digo, el cartucho es un poquito blandito, bueno, no es tan duro, no es tan robusto, como he dicho. Y ya me está costando, necesito usar las dos manos, los dos pulgares y apoyarme y presionarlo. Quiero pegarlo otra vez porque escuchéis el ruido que hace la consola. O sea, todo cruje porque yo creo que se han pasado con las medidas. Quizá tenía que ser un poquito, no sé si un milímetro más pequeño de tamaño, pero le cuesta mucho entrar. Entonces, vamos a ver. Encendemos y parece que carga. Y carga. De momento, bien. Pedir perdón por la calidad de imagen, porque esta cámara es la que es por el momento. Y obviamente en una televisión de tubo, pues vamos a ver los flashazos esos en la imagen. Es lógico, no es una pantalla actual, LCD, ni plasma, ni nada. Entonces es obvio que una pantalla de tubo con la basura de cámara que tengo de esto. Pero como, bueno, podéis ver, funciona perfectamente la ROM. Es un gusto, es un lujazo ver Restart, porque bueno, Restart y muchos otros juegos a día de hoy pues están a un precio bastante prohibitivo. Y Restart era uno de los juegos que yo jugué de pequeño cuando había videoclubs y podías alquilar tu juego de Mega Drive, de Super Nintendo, etcétera, Master System. Y bueno, Restart era uno de ellos. Creo que me pilló también en la época cuando abrieron el Blockbuster, una cadena de videojuegos que creo que ya está casi extinta. Y bueno, como podéis ver, pues el juego funciona bastante bien. Sí, de momento el juego se ve de narices. Bueno, se ve muy bien en la pantalla de tubo, se mueve bien y la verdad es que por los 8 y pico, 9 euros que vale, pues tenemos un juego difícil de encontrar hoy en día. La gente me dirá, bueno, lo puedo jugar en emulador, lo puedo jugar en Everdrive. Bueno, sí, ya sabemos que el mundo de las repros pues cada vez es más grande, interesa más. Y bueno, aquí tenemos otra opción y la gente pues le gusta coleccionar. Y bueno, pues hemos hecho este vídeo. Como podéis ver, se mueve bastante bien. Diría que nada que envidiar en lo visual, no hay errores gráficos como si lo había en las primeras repros mal grabadas de hace unos cuantos años, que eso lo leí hace tiempo. Con lo cual, pues bueno, es una cosa que quizá os puede animar a seguir comprando repros de juegos que hoy en día pues son casi imposibles de encontrar a un precio, para por decir, los Shining Force, Fantasy Stars, Castlevanias, hay una gran cantidad de juegos de Alien Soldier, Mega Drive tiene una gran cantidad de juegazos y juegos que son muy complicados de encontrar y ya no hablamos en óptimas condiciones de caja, manual
y cartucho, con lo cual, bueno, es el debate de siempre, es el debate de las reproducciones. Y bueno, mis primeras impresiones son bastante buenas. Lo que he sentido ahora mismo, mientras estoy hablando, al poder jugar a este juego, que hacía realmente 25 años o más, lo digo de memoria, que no jugaba a este juego en una Mega Drive, y era en esta Mega Drive en la cual lo jugué, pues me trae muy buenos recuerdos. Y bueno, gracias al mercado repro, que el mercado repro ha salido porque existe una demanda, y no olvidemos que esa demanda del mercado repro ha salido porque la gente se niega a pagar, pues los he llegado a ver 600, 300, 250 euros por muchos juegos que, bueno, están en la memoria, están en los recuerdos, y mucha gente ya, pues la nostalgia le anima a comprar y le anima a comprar repros. Entonces, bueno, ahora vamos a probar, apago la consola, vamos a probar a ver el cartucho de sacarlo, porque me he quedado con un poco de miedo, a ver qué tal. Ya hemos visto que funciona, pero con una mano me cuesta muchísimo, está súper duro, y mira que hago fuerza, y tengo que coger la consola, tengo que coger el cartucho con las dos manos y hacer fuerza, pero hacer bastante fuerza. Esto es algo que quizá, no sé, el molde en el cual ponen... crean estos cartuchos, tendría que ser un poquito más estrecho, mirarlo, estudiarlo un poco más, pero bueno, vamos a introducirlo, me da miedo, no, bueno, va saliendo, hay que pillarle quizá el truco, pero bueno, parece que sí, no está mal, es un cartucho repro, ¿qué le vamos a pedir? Mucho mejor, no es mucho mejor obviamente que los de Game Boy y tal, porque aquellos funcionaban a la perfección. Estos son cartuchos hechos para esto, y bueno, esperemos que con el tiempo los mejoren, porque sí que hay gente que vende cartuchos que se donan, ¿no?, para reprogramar. Estos cartuchos pues son bases hechas nuevas, pero bueno, como podéis ver, pues este es Ristar de AliExpress, hay muchos otros juegos, y bueno, hemos podido probarlo, hemos visto que funciona, habéis visto la comparación con un original, y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, traeremos más vídeos de reproducciones. Tienen que llegar más reproducciones de Nintendo 64, de Super Nintendo, de NES y alguna más que tenemos por ahí pendiente también. Y nada, un placer, y si os ha gustado este vídeo, como siempre, dejad un comentario, dadle a like, y si no estáis suscrito, pues suscribiros, que nos ayudaréis a seguir creciendo y a seguir con las ganas de traer nuevo material. Así que un saludo y gracias.